Pues nada, chicos, muchas gracias por hacer esta mariconada. Así como que no quiere la cosa, ¿sabes? Gracias a ti, porque somos muy maricones, va a nuestro código genético. Bueno, presentaos un poco, anda. No lo voy a hacer yo todo. Vale, yo soy Alberto, soy el viejo y toco la guitarra. El viejo joven. Sergio, toco la guitarra y canto. Adrián, masturbador profesional, bajista y segunda voz. Sobre todo lo de bajista. El bajista y el masturbador van muy unidos. Creo que es el que acaba soltando los mamporros, ¿eh? Vamos muy unidos, sí, sí. Este tío se va a muy unidos. Yo soy Manche y soy baterista y, bueno, nada, soy el alma de este grupo. ¿A quién coño se le ocurre... ¿A quién coño en Madrid se le ocurre llamarse a un grupo Sucio 13? A ver. Da igual en Madrid que en cualquier lado. Tío. Bueno, ¿a quién coño se le ocurre llamarse a Sucio 13? Para empezar era por no llamarse un nombre en latín. Eso pues, vamos por ahí. Y luego, pues por el nombre viene por la mala suerte que nos caracteriza. Y entonces ya un día que nos pasó de todo, pues ya fue de puto 13, Sucio 13. Coño, pues Sucio 13. Sucia, ah, mala suerte. A ver, el nombre tiene su historia, ¿no? ¿Cómo lleváis el ser una de las bandas que más se mueve ahora mismo en el estado? Porque no tiene que ser fácil. Hostia, eso no lo veo. Me refiero que os movéis, me refiero que os movéis un huevo. Somos ociosos. Somos ociosos, pero no... Bueno, no es fácil, son cuatro discos lo que lleváis. Son cuatro discos, no es fácil. No es fácil, la cosa está en Francia ahora, como quien dice. Claro, y bueno, la trayectoria que tiene, la verdad es que para los años que tiene, vamos muy bien. Lo que pasa es que pues no sabemos muy bien si es porque en general el rollo que os estoy montando, a lo mejor influye eso. Siempre que vamos, me pongo a montar este rollo y a lo mejor puede influir eso o puede ser varias movidas, no sé. También hay que los decir... problemas de Adri con las chicas que tiene por todo el estado español. Y... Eso es un importante problema también. El grupo, los cuatro, estamos a partir del tercer disco, que antes eran otros componentes y también eso se nota bastante. Usarlo para los absolutos. Sí, lo sucio antes, ahora. Sucio Bogavantes. Me da a mí que es mitad de sucio, mitad de Bogavantes con tirantes. No, sí, algo por el estilo. Bien. Como molesto el héroe de tu ciudad. El uniforme, la placa y la pistola. Solo te gusta ser tu autoridad. Porque te basta. Tú no te salvas. Porque te basta. Recuerdo bien las collejas que te daban. Yo te defendía y tú solo llorabas. Eras un pipa. Este trabajo, para mí, después de haberlo oído y haberlo oído muchas veces, me ha resultado un muy buen salto de calidad en comparación con el anterior. Yo sé que el anterior fue la polla, pues no lo vamos a engañar. ¿Cómo veis que lo está llevando la gente? ¿Cómo veis que lo está aceptando la historia? Yo creo como tú. Pero a la gente le está gustando. Yo creo, por lo que he oído,
por lo que he oído a mis colegas. Se nota, además llevamos más tiempo los cuatro juntos, es que eso es lo que se nota. El anterior, el Manche llevamos más tiempo, total. Y este lo hemos sacado también un poco demasiado pegado al anterior, a lo mejor, para algunos. Pero por eso, precisamente, porque ahora es su cerveza, así que somos los cuatro que debemos estar y la persona es lo que hay. Sí. Y que haya gente que os compare con los Clash, ¿cómo se lleva? Un orgullo. O sea, no era solo musicalmente, o sea, más que musicalmente en el... Bueno, si una cosa tuvieron los Clash fue que mezclaron todo, o sea, mezclaban... Hombre, la influencia, eso está claro. Somos Clash mañanas. También es verdad, hay amigos, hay que decir también de verdad que nosotros tenemos influencia, pero no somos unos copiotas, o sea... Intentamos ser originales dentro de nuestro rollo, ¿no? Hemos cogido la esencia. Eso es. Tocar cualquier cosa que nos proyecta. Ser un poquito más constructivos, no tirarse a la autodestrucción, un poco el tema político, pues... Y que somos un... Es que fue peor. ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Es que te vengo! Si no te gusta, cambia de canal. Que somos un grupo de cuatro parkings que hacemos el tema del swing y lo bordamos. Y es que... ¡Y el psycho! ¡Qué coño! ¡Sí, eso es verdad! ¡No tiene abuela! Es verdad, no tiene abuela. Ahora, a ver... Ahora que se venden menos discos que Farlopa, como quien dice... ¡Hombre, eso seguro! No. ¿Cómo lleváis las ventas de este? ¿Cómo lo estáis viendo? Vale, yo creo que con esta presentación, con la peña que venga, creo que hay que reeditarlo ya, o sea, que guay. Ah, pues eso está... Puta madre. Está bien. Hacer una reedición al día de hoy. Menos de un año y... Menos de 4 meses. Septiembre, ¿no? Septiembre, octubre. Sí, en septiembre. En 4 meses a reeditar, hostias. Está bien. Está bien. Un muy buen dato, sí, sí. Sí, fue un acierto de sacar 3 copias y... Mojaros. Y venderle una a mi vieja. Que conste que yo tengo una. Que conste que yo tengo una comprada. Yo me lo bajé en internet. Yo tengo una copia comprada y lo hice bien, que me fui a comprar a la tienda cuando no estaba el cantante. No sé. Yeah!
canciones que han marcado mi vida. Hoy lo tengo claro, me voy a divertir. ¡Hey! El tema de las salas en Madrid. Jodido. Bueno, en Madrid. Nosotros para conseguir esta sala teníamos programado otra fecha y para conseguirla la verdad es que costó un huevo. Y parte del otro. O sea, no, ahora mismo nadie apoya la música. Es que salas pequeñas tiene lista de espera de 8 meses. Y salas grandes tienes que pagarlas. O sea, y luego no todas son afines a nuestro rollo. Ni claro, de... muchas te gustan el rollo, claro. Pues el panties o... Pelos de colores no queremos, o los jinetos, nada. No. Así que la cosa está complicada. Pero no es tampoco es imposible, claro, estamos aquí. Claro, no es imposible. Pero bueno, sí, restricciones de hora, muchos peros. Que se lo están intentando cargar, vamos. Sí. Llevamos una temporada en la que se quieren cargar todo y no saben cómo. No les cómo. Interesa que sea algo de masas, no les interesa nada. Claro. Entonces, hay que matar. Hay menos salas. Pero también un poco en la noche, ¿no? También se han jodido muchos sitios la noche en general y... poniendo muchos impedimentos a los bares, a los garitos. Ahora no digo yo. Bueno. El único que tiene huevos aquí hablar claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal en Francia? Moló, moló. ¿Moló la experiencia francesa? Ah, puta madre. Nos entendíamos, nuestro gabacho es muy fluido. Y eso hizo que todo fuese con el otro grupo. Y el inglés ya... ¡Buah! Sobre todo. Hubo un buen rollo, moló. Bueno, pues con esto... No, terminamos, os dejo cancha libre y bueno, ya sabéis, Zombie World Televisión cubriendo de vez en cuando.
¡Vamos!